El día de hoy, con pocos ingredientes, vamos a aprender a hacer pan molido casero. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar pan frío o pan viejo. De esta puede ser la cantidad que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es irlo juntando. Conforme vayas comprando, si te quedan unas dos piezas, las vas a meter al refrigerador, así hasta que juntes un buen tanto. Una vez que pienses ya hacer tu pan molido casero, lo que puedes hacer es sacarlo 2 días antes, ponerlo a secar hasta que este tome una consistencia firme, dura. También vamos a necesitar un rallador y dos charolas. Y bolsas Ziploc para poderlo guardar o un frasco, lo que tú tengas. En este hornito, como puedes ver, es un horno común, es termostático. En este horno vamos a tostar el pan una vez que ya lo hayamos rallado. Ya lo puse a precalentar a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. En esta tabla vamos a empezar a rallar el pan. Así le vas a hacer a todo hasta terminar. Ya terminé de rallar una parte. Ahora lo vamos a poner en una charola para que ahí se vaya tostando. Es muy importante estar abriendo la puerta del horno y estar moviendo el pan molido para que este no se te vaya a quemar. Y así vas a poder controlar la temperatura del horno para que este no se te vaya a quemar. Vamos a meter la charola al horno. Aquí no va a haber tiempo. Aquí tú vas a estar verificando una vez que tome el color dorado. Ese va a ser el indicador de moverlo. Y hasta que tú veas que está completamente todo del mismo color dorado, es cuando lo vas a sacar a enfriar. Vamos a moverlo. Debes de estar siempre al pendiente y estarlo moviendo constantemente. Abrir la puerta del horno y volverla a cerrar. Vamos a volver a abrir y vamos a volver a mover. Ya casi está listo. Ya está tomando el color dorado. Ya quedó listo. Lo vamos a sacar a enfriar. Como puedes observar, este es el color que queríamos que tomara, el color del pan molido normal. Han pasado 10 minutos, lo dejé enfriar. Ya puedes tocarlo con las manos y no te vas a quemar. Vamos a empezarle a hacer así como le estoy haciendo yo para tratarlo de pulverizar. Ahorita, después de tratarlo de pulverizar más, lo vamos a empezar a colar para separar la parte fina de la granulada. Aquí ya tengo listo un bol con un colador. Vamos a empezar a poner nuestro pan aquí para empezarlo a cernir y sacar la parte más finita. Y vamos a empezar a cernir. Ya terminé de cernir. Como te puedes dar cuenta, mira, quedó bien pulverizado. Esta es la parte más fina del pan molido. Es importante que hagas este procedimiento. Ya está listo para que lo empieces a meter en bolsas para guardarlo o en frascos. Te voy a mostrar las orillas del pan Bimbo. Estas también las puedes dorar cuando vayas a hacer algún postre como niño envuelto o sándwichón. Estas orillas no las tires, las puedes hornear como lo estás viendo que lo estoy haciendo yo. Y de igual forma vas a estar moviendo hasta que tomen ese color dorado. Estas orillas, siempre lo he dicho, todo procedimiento de pan que sea de industria tiene más químico, por lo cual estas orillas van a quedar súper mega duras. Y no vas a poderlas colar muy bien ni tampoco triturar con las manos. Lo que aquí vamos a hacer es que las podemos llegar a meter también en la licuadora y evitarnos el procedimiento de estar apachurrando con la mano o rallándolo con el rallador de quesos. Es muy difícil rallar este tipo de orilla de pan. Por eso es que te comento que lo puedes licuar. Ya quedaron bien doradas las orillas de pan. Lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a empezar a agregar todas las orillas a la licuadora. Mi licuadora tiene sistema de reversible, o sea que da para adelante y da para atrás. Por eso es que me costó menos trabajo licuar. Te aconsejo que si lo llegas a meter en tu licuadora, no la retaques mucho de las orillas de pan, porque puede ser que no te las vaya a licuar. Vamos a empezar a colar. Como puedes observar, mira, le estoy haciendo con las manos, pero ya la verdad no se puede triturar, parecen vidrios. Eso lo vamos a retirar y ya nos va a quedar todo lo fino, como puedes alcanzar a ver, del pan molido. Este pan molido ya quedó listo. Te aconsejo que lo puedes llegar a tener hasta un año en el congelador o en el refrigerador. Ya nuestro pan se enfrió. Vamos a empezarlo a embolsar para guardarlo en el refrigerador. Como puedes observar, ya está listo.
Pues ya quedó nuestro pan molido. Espero te haya gustado la receta. Comenta realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!